Hey, ¿qué más, mi gente? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy los saludamos desde por acá, desde Ubud. En este momento ya acabamos de hacer el check-in aquí en el hotel, ya nos entregaron la habitación y vamos a mostrarles toda nuestra experiencia por aquí en Ubud, todo lo que hay para hacer cerca. El pueblo de Ubud se encuentra a 50 minutos de Empasar, que es la capital de la isla donde se encuentra el aeropuerto internacional, donde por lo general vas a llegar a Bali. Nosotros pedimos un Grab o un Gojek, que es como un Uber acá en Asia, y pagamos aproximadamente $20 por el tránsito. Bueno, y cuando te quedes en Ubud, una de las primeras cosas que tienes que hacer es rentar una scooter. Pues a nosotros nos tocó esta, que tiene apenas 2 meses de nueva y adicional tiene el color de 1100 millas. Mira el color de nuestro proyecto, de este canal de YouTube. Y estas motos las puedes encontrar desde 80 mil. Estas no serían 100 mil por ser más nuevecitas, pero ya sabes que hay unas más económicas y quizás hasta puedes regatear con ellos para que te den un mejor precio. Bueno, y en el hotel que nos estamos quedando se llama Bunga Permai, un hotel por aquí en el monte, espectacular, aquí arriba, más arriba del downtown, del centro de Ubud como tal. Y Bunga Permai significa en su idioma flor bonita, flor hermosa, y realmente que el hotel está muy muy bonito, con una piscina muy muy, muy espectacular, una habitación súper grande con aire acondicionado. ¿Y todo por cuánto? Por $13 la noche. $13 la noche, mi gente. Ni en Colombia se consigue una cosa así. Eso que Colombia es barato, créanme que yo soy de allá. Para que no te quedes desconectado ni un solo segundo de tu estadía aquí en Ubud o en Bali, para compartir las fotos y videos con tus seres queridos, te recomendamos que compres una eSIM de alta velocidad con una de nuestras compañías favoritas, que ofrece planes de datos no solo para Bali, sino para Asia y el mundo. Y lo mejor es que es seguro, fácil y ofrece el mejor internet disponible de tu destino. Dale clic al enlace que te vamos a dejar aquí en la descripción para que puedas adquirir el paquete que más se adapta a tu necesidad. Por aquí nos vinimos a unos campos de arroz que hay cercanos. De verdad que están bien bonitos. ¿Cómo se llaman, mi amor? Cayenne Rice Fields, aquí mismo en Ubud, súper cerca, menos de 5 minutos en scooter, caminando obviamente te vas a gastar como 20 minutos. Es otra de las cosas que pueden hacer, chequen esa vista. Este arrocito ya está grande, por allá había más pequeñitos, estas terrazas de arroz están espectaculares. Y definitivamente tienen que pasarse por aquí, por estos campos de arroz, están espectaculares. Si pueden venir en la tarde para el sunset, muchísimo mejor, porque realmente se pone bien bonito. Hay unos arroces creciditos, hay otros más bajitos, el reflejo del agua, nada, de verdad que está bien espectacular para algunas foticos y obviamente para disfrutar de un atardecer. Para entrar por acá, por estos campos, tienes que pasar por toda una calle de mercaditos y artesanías. También es otra de las cosas que puedes hacer aquí en Ubud como tal. Y por aquí Génesis se antojó de un trajecito que vio bien bonito ahorita de su vida. Es el centro cultural de Bali y artesanal, así que vas a encontrar un montón de cositas allá que te puedas antojar. Y también es uno de los lugares más visitados de Bali, ya que es súper central. Bueno, y el otro día nos fuimos a visitar el centro de Ubud y todos sus atractivos principales, pero no sin antes pararnos por un rápido y delicioso desayuno en un cafecito que nos gustó muchísimo. Mi gente, estamos aquí en el café Pukaku, cerca del centro de Ubud. Yo por aquí me pedí un combito que viene el cafecito, como tú lo quieras pedir, al igual que una tostada con bacon y huevo, al igual que un poquito de rábano, tomatico, algunas raíces, unas salsitas bien buenas. Esto lo conseguí por 65 mil rupees. Y por aquí yo me ordené el Pukaku Bowl. Vamos a ver qué tal. Y aquí estamos entrando al palacio. ¿De dónde, mi amor? El Palacio Real de aquí de Ubud. El Palacio Real de Ubud es un complejo de edificios históricos de arquitectura balinesa, el cual fue residencia oficial de la familia real de Ubud y es una de las atracciones principales en Bali, tanto para turistas locales como internacionales.
Y la entrada a ese palacio es totalmente gratuita. Realmente es un recorrido bien corto, lo puedes hacer bien rápido. Es lo que te demores tomándote aquí las fotos, que realmente salen bien bonitas. Del palacio seguimos al templo Saraswati, que justo queda al lado. Hay que mencionar que la entrada a este templo es totalmente gratuita y no tienes que estar totalmente cubierto o cubierta. Y ya estamos llegando aquí al bosque de los monos. Y desde que llegamos vimos monos aquí en el estacionamiento. Que hay que dejar todo acá. Aseguren dejar las gorras, aseguren dejar las gafas. Y precaución con sus pertenencias porque... Así es. No queremos que nos las coman. Ya van a ver por qué les decimos esto. Bueno, mi gente, aquí la entrada vale 160 mil rupees. Ya estamos listos para iniciar nuestro recorrido. Según eso son aproximadamente una hora y media a dos horas, depende pues del paso de uno. Y si es primera vez viendo uno de nuestros videos, nosotros somos Génesis y Mateo, ella boricua y el colombiano, y una de las cosas que más nos une es nuestra pasión por los viajes, y te compartimos todo lo que nosotros realizamos, experiencias en hoteles, en gastronomía, en cultura, todo lo que hacemos en los diferentes lugares que visitamos. Y vamos a estar visitando por aquí más de 5 países en lo que es Asia, Europa. El primero fue España, que vamos a regresar porque solamente estuvimos 24 horas en Madrid. Luego sigue Barcelona, luego sigue otros países muy interesantes por ahí. Y este es el tercero, ya visitamos Singapur, ahora estamos por aquí en Bali, en Indonesia. Así que los invitamos a que se suscriban al canal para que no se pierdan ninguno de estos países, ninguno de estos episodios que estamos teniendo por aquí, tanto por Bali como por Asia, el sureste asiático y Europa. Y en el bosque de los monos nos tomamos la famosa selfie, súper brutal, aunque recibí un pequeño ataque por uno de esos monos. Realmente me asusté mucho, pero vale mucho la pena y de verdad que la pasamos espectacular. Él piensa que es una bruta, te lo va a dañar, pero no importa, las puntitas nada más. Mira, vienen a regañarlo. Te van a atacar todos. ¿Qué se puede? Mi mamá me está moliendo. Quítale. Don't let him, just keep going. Y para conocer todos estos lugares mencionados anteriormente, como el Palacio Real de Ubud, el Templo Saraswati, el Monkey Forest, el Centro Cultural de Ubud, el Mercado y mucho más, te vamos a dejar el link en la descripción de una de nuestras empresas favoritas para tomar tours en todos los destinos que visitamos. Algunos son gratis, algunos son de paga, pero bueno, aquí te vamos a compartir el link en la descripción para que le des un vistazo. En Ubud tienen una actividad que dura aproximadamente 6 horas completas visitando todos estos lugares y tienen guías tanto en español como en inglés. Y después de esos tres lugares anteriores nos fuimos a visitar un café que vale muchísimo la pena mencionar en este video. Se llama Café Guayan and Bakery. Por aquí empezamos con el jamu. Es una bebida balinesa con arroz, cúrcuma, miel y jugo de limón. ¡Ah! Está fuerte. Por aquí les presento la bandeja paisa de Indonesia, mi gente. Se llama Nasi Campur. Y esto básicamente es un sampler de muchos platos de aquí como tal de Indonesia. Y yo me ordené un nasi goreng, que realmente ya lo había probado, pero me gusta mucho, así que lo bueno se repite. Este nasi goreng es de frutos del mar, o sea, de seafood. Y es como un arroz frito, literalmente, pero bien picante, así que si no te gusta el picante, pídelo sin picante o medio o poquito, así que ya sabes, y es un plato bien típico de acá. Y por aquí nos pedimos un postrecito tradicional, se llama Dadar Gulum, es un pancake verde hecho de esta hojita que la verdad no sé cómo se llama y tampoco le entendí lo que me dijo.
relleno con azúcar morena y coco, al igual que vainilla ice cream. No nos habíamos pedido un postre en todo el viaje, un postre típico, así que este va a ser el primero que vamos a probar. Si quieres ver gran parte de los cafés y restaurantes que visitamos en Ubud, tenemos un video exclusivo únicamente que hablamos de todos esos cafés que visitamos, así que puedes verlo luego de ver este video. Bueno, mi gente, nos fuimos para el hotel, descansamos un ratico y ya mismo estamos entrando al show de danza y fuego aquí en otro de los templos que hay aquí como tal en Ubud. Pero chequeen en esa entrada, hágame el favor, miren esa belleza que se logra apreciar ahí arriba. La danza balinesa son una serie de danzas que expresan la parte tanto religiosa como artística de los balineses y es un patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Entre tantas danzas que existen, nosotros presidimos dos, las cuales fueron la danza Keshak o canto del mono, la cual representa una batalla en la que un ser legendario ayudó a un príncipe a vencer un rey malvado. Y de verdad que el show es impresionante, vale la pena ir a verlo. Y acabamos de presenciar una danza espectacular, bueno, realmente fueron dos. Una que es la danza del mono, que es una danza tradicional balinesa. ¿Te gustó, mi hermano? Sí, súper diferente. La música eran ellos mismos. Uf, de verdad, súper diferente. Me sentí como viendo lo de Avatar, como viendo la película. Súper brutal. Y la última fue la danza del trance. Esta danza se usa para proteger la sociedad de espíritus malignos y epidemias. Así que también tenía su significado. Oh, mira, y chequeen las piernas de este hombre cómo quedaron de negras, mira esto. Dios mío bendito. Parece que es el que lleva la torta, la propinita, mira. Ay. Estaba comiendo los cocos literalmente todos completos. En lo personal me encanta esta parte de aquí de Indonesia. De seguro que vamos a volver. Así es, bueno, y las tres cosas que hicimos, que fue el Palacio Real, fue uno de los templos Saraswati, si no me equivoco, y esta danza, al igual que el Bosque de Monos, eso lo pueden hacer en mediodía, o sea, lo pueden hacer en mediodía si programan bien. Después de almuerzo lo pueden hacer todo completito para llegar a las 7 de la noche al baile, 7 y media de la noche, que es el baile de fuego, la danza del fuego. Bueno, nos vamos a conocer uno de los patrimonios de la humanidad declarado por la UNESCO. Vamos a conocer las terrazas de arroz de Tegalalán. Que no quedan exactamente en Ubud, las terrazas de arroz de Tegalalán es un lugar que puedes visitar ya estando allí como tal, ya que quedan solamente a 20 o 30 minutos del centro de Ubud. Te cobran 10.000 rupees por persona, eso es un poquito menos de un dólar para entrar como tal aquí a las terrazas, que realmente las trabajan, obviamente siembran arroz, pero para tú acceder a estas terracitas como tal tienes que pagar ese fee, es como una donación, un colaborativo. Supuestamente ellos tienen pues todos los puentes aquí organizaditos, ellos mismos tienen que hacer todo. Y estas terrazas, al igual, son un patrimonio de la humanidad también declarado por la UNESCO por todo su sistema de riego SUBAC, que es un sistema de riego cooperativo. Pero miren nada más este verdor y esta hermosura de campos de arroz de este lado, con la fuentecita de agua corriendo, nada, de verdad que espectacular. Encuentran muchos así, cafés como tal, pero también encuentran otros verdecitos así que se ven bien bonitos. Lo que hacen es bajar, subir, caminar hacia allá, luego volver a bajar, luego volver a subir. Y salen por la carretera principal hasta volver aquí a bajar. Este es el recorrido que se hace más o menos. Es perderse en todos estos arrozales. ¡Nos fuimos! ¡Bye, guys! ¡Bye! Y por aquí vamos a entrar a un day club que se llama Cretia. De verdad que tiene una piscina espectacular, según hemos visto. Para darnos una refrescadita, almorzar alguito y mostrarles toda esta experiencia también. También tiene vista a los campos y terrazas de arroz. La entrada
para hacer el coffee tour del Wack Coffee, y adicional para poder entrar a la piscina del restaurante vale 50.000 rupees por persona. Merecida refrescadita por aquí en Creta, en Ubud. La verdad que está bien chévere ese concepto. Tenemos al frente los cafetales, iba a decir yo. Los arrozales los tenemos aquí al frente. La verdad que está bien chévere. Y este lugar se llena mucho, por lo cual te recomendamos que llegues muy temprano, ya que es un lugar muy instagrameable y de hecho es un lugar espectacular, porque como lo dijo Génesis, tiene la vista todas las terrazas de arroz. Entonces tú estás ahí en las piscinas en los tres niveles viendo toda esa espectacularidad de terrazas de arroz, y pues se llena mucho. Hay unos sofacitos que tienen un consumo mínimo de 250.000 rupees. Al igual, también hay otras como unas camas asoleadoras espectaculares que valen 1.500.000. Bueno, mi gente, y por aquí estamos conociendo el proceso del café y el animalito, el que saca el café, el Wack Coffee. Ahí mismo tuvimos la experiencia con el café Luwak, el famoso café ese, el de popó. La verdad es que sabe un poquito a popó. Y también adicional probamos diferentes tipos de tés que hay allí en Bali. Y otro lugar que no se pueden perder cuando visiten aquí Ubud es Kampuhan Ridge Walk. Es como caminata en el precipicio. Acabamos de dejar la motico ahí en la entrada, vamos a caminar. Todavía no hemos llegado, pero aquí estamos pasando como por un templo súper bonito, ¿verdad? Que uno descubre en Ubud y en Bali, descubre, ¿verdad?, que muchísimas cosas en cada esquina, ¿verdad? Así es. Uy, muchos templitos, muchos ríos, playa, que hay de todo en Bali realmente. Bueno, y por aquí alguien me cogió de pensuaca, porque yo pensaba que había algo al final del camino, pero simplemente es caminar. Así es, ese es el nombre, Kampuhan Ridge Walk. Eso es, caminar por el risco, porque a un lado tienes abismo, al otro lado también tienes abismo. La verdad que es una caminadita súper rica, conectándose con la naturaleza. Es otra de las cosas que puedes hacer aquí en Ubud. Bueno, y este caminito lo puedes hacer aproximadamente en 16 minutos. Si es corriendo, obviamente es mucho más rápido. Está bueno para hacer un buen hiking por aquí, hacer un poquito de ejercicio. A aquellas personas que les guste caminar o correr, esta opción es fantástica para ti. Un día más por acá en Ubud, y hoy vamos rumbo a, mi amor. Bueno, hoy vamos a darnos unos baños purificantes de agua manantial. Ya nuestro último día como tal aquí en Ubud, pero no en Bali. Esta aventura por aquí por Bali apenas está comenzando. No nos podíamos ir sin pararnos por aquí en un cafecito que tuviera vista a estas terrazas de arroz tan espectaculares. Y de hecho nos pedimos un nasi goreng de desayuno. Nunca habíamos pedido de desayuno, siempre había sido de almuerzo. Llegamos al templo a purificarnos. Thank you. Where do you come from, sir? Thank you. Colombia. Colombia, in America, South America. Bueno, mi gente, y por aquí nos pusimos el sarong, se llama sarong, y este que tiene este cinturoncito with selenda es como esta bandita que tiene, pero realmente todos estos pantaloncitos se llaman sarong. Gracias.
from Colombia, right? Colombia, yeah. I'm from Puerto Rico. You're not going into the water, no? Bueno, y nos cambiamos el sarón para poder entrar a purificarnos, pero primero hay que dar una ofrenda, orar y conectar con uno mismo para luego purificarse en las aguas. Your papa, mama meeting together. Y ya salimos de este espectacular ritual, de verdad que te llena de paz. Es un ritual muy bonito, no tiene que ver con ninguna religión. Tú puedes pedirle al Dios que tú quieras o simplemente hacer la experiencia y ya. Y la experiencia consiste en, primero que nada, adquirir una ofrenda. Luego de la ofrenda vas en el proceso de meditar, te sientas, te relajas, meditas en tu cuerpo, la flor significa amor. De verdad que es muy bonito. Luego de esa meditación, son 4 pasos, tienes que poner la ofrenda en la mesa y la otra ofrenda, porque son 2, tienes que ponerla en el piso. Luego puedes pasar a recibir todos los chorros, que son 14 chorros que puedes usar en el momento. Hay más, pero esos chorros se utilizan para otros rituales. Luego de los baños, sales y meditas nuevamente. Pero el proceso consiste en ponerte las manos en la cabeza, hacer 3 veces corrida. Luego agua en la cara, 3 veces corrida. Luego de eso, coges el agua en tu boca, la escupes 3 veces cada uno y luego te la tragas 3 veces. Hasta la última que te toca, que tienes que tragártela 7 veces. Básicamente ese es el ritual que tienes que hacer en cada uno de los chorros que te puedan meter. Y la verdad, la experiencia estuvo espectacular. Mateo y yo lo hicimos y se las recomendamos al 100%. Mi gente, aquí súper renovado después de esos baños, de esos chorros. Cada uno tiene un significado, como lo dijo Génesis, son 14, pero cada uno tiene un significado. Unos son para el cuerpo, otros son para la mente, otros son para el alma, otros son para el futuro. Mejor dicho, son 14 en total, energía, son para muchos. Y el guía, porque acá hay una especie de guías, como lo dijo Génesis, el guía nos recalcó que la intención, lo que se pide realmente, esto no es religioso, esto es para el Dios que tú creas, para tu Dios. Realmente eso es lo que se hace acá. Es un ritual completamente balinés, de aquí, local como tal. Ya devolvimos el suarón que nos prestaron al inicio, que también hacer una pequeña donación. El suarón para meterte a la piscina vale 10.000, más el locker 15.000, pagamos 35.000 rupees. De la que vale la pena venir, vale la pena la experiencia. Ay, salimos mirando. Y livianitos. Gente, y si te ha gustado todo lo que te has visto hasta ahora, no olvides darle like a este video para que muchas personas como tú que estén interesadas en visitar Ubud, el algoritmo de YouTube se lo pueda mostrar. Y por aquí estamos entregando a Celeste. Si vienen por Ubud y quieren rentar esta moto como tal, pueden llamar a este teléfono que hay acá, Romantic Scooter Rental, es la empresa que nos la rentó como tal. De verdad que bella. Y aquí nos despedimos de Celeste. Chao. Bye, thank you. De esta piscina no nos hemos metido, no nos metimos ninguna de los días, pero el agua está súper rica. Por allí tienes una cocinita con un patio atrás y unas sillas soleadoras espectaculares. De verdad que este hotel está buenísimo y el precio es lo que más nos gusta, con impuestos y todo. Así es, salen $13 y hasta escuchamos el río porque lo tenemos ahí. Bueno, mi gente, ya acabamos de chequear por aquí el hotel. Yo creo que eso fue todo aquí en Ubud. De verdad que la pasamos impresionante. Se nos quedaron varias cositas por hacer. Ubud es muy famoso también por el rafting. Tú puedes hacer rafting aquí en un río espectacular, al igual que puedes tomar un tour en ATVs, en 4x4, como le dicen en Puerto Rico, 4-track. Al igual, nosotros no estamos en ese bike, pero aquí hay unas cascadas también impresionantes. Les vamos a poner el nombre aquí mismo en el video, para que también, si ustedes se pasan por acá por Ubud, las visiten. Nosotros no, la verdad, no queríamos visitar ninguna cascada en este viaje,
simplemente queríamos ver algo diferente, que eran las terrazas de arroz y todo lo que vivimos y todo lo que ya les mostramos en este video. Desde que hasta el final de nuestro video te damos las gracias, porque gracias a ti podemos continuar creando contenido. Así que por favor no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras aventuras, de nuestra honeymoon, que vamos a estar aproximadamente en 5 países. Así que ya quizás has visto alguno de nuestros videos de estas experiencias espectaculares que estamos teniendo por Asia, Europa y el mundo entero. Así es, mi gente. Y aquí en Bali apenas estamos empezando, apenas llevamos Ubud. Realmente nos faltaba lo que es Nusa Penida, lo que es Uluwatu, que hay muchas cosas por ver, muchas cosas por hacer, algunos templos más. Wow, de verdad que suscríbete, activa las notificaciones y no te pierdas ningún episodio. Esto es como dijo Genesis de Bali. Luego seguimos para un destino por ahí que ya más adelante en alguno de los episodios los mencionaremos cuál es. Así es, así es. ¿Y cómo es que decimos, mi amor? Como es, mi gente. Y nos vemos en algún destino del mundo. O de Bali.